pega ni el sol porque hace un frío del carajo. Bueno, el sol es... hace mucho frío. En el sol se está bien, pero en la sombra, que rasca. Ari, te pillo. ¡Ah! ¡Que te pillo! Ayer en el... ¡No me pilla! A ver, que yo voy andando para atrás a ver si ahora me hostio. ¡Ari! Nada, has perdido el momento. Sí. Había estado escuchando el fútbol, pues escucháis voces, cosas de fondo. Pues lo que decía, que no se engañe el sol, porque hace un frío hoy del carajo. Vi en las noticias, ¿no?, que decían que iban a bajar las temperaturas en toda España. Y aquí en Valencia, que no suele hacer frío, pues hace frío. Bueno, no suele hacer frío en la zona de la costa, ¿no?, por donde vivimos nosotros. Pero por el interior sí que hay sitios que, sobre todo los que están altos ahí en la montaña, que rasca, rasca. Pero yo no estoy acostumbrada al frío y a mí esto... Hace un solecito, el solecito, si no corre el aire, se está bien. En el coche se está bien. En el coche se está bien y en el solecito también. Pero en la sombra hace mucho frío. El problema es la humedad. Sí. Que aunque no haga frío, frío, pero... Te cala hasta los huesos. Te cala hasta los huesos y es que por mucha ropa que te pongas, sigues teniendo frío. Es que es horrible. Pues para mí sí. Es que yo soy muy friolera. Él no. Además, él viene de un clima más frío, entonces él está acostumbrado más al frío. Pero... por el norte, 4 grados. Oye, pues 4 grados, según en qué temperatura, se nota mucho. Porque no es lo mismo 8 grados que 12. No es lo mismo. O no, no es lo mismo en verano estar a 30 grados que a 34, no es lo mismo. Hace mucho calor aquí en verano. Aquí en verano hace muchísimo calor. Este verano, madre mía, con toda la barriga. Este verano va a hacer calor, ya lo verás. Con toda la barriga. Porque este verano pasado no ha hecho nada de... no ha hecho calor. O sea, ha sido muy llevadero. Ha sido un verano muy atípico, ha llovido mucho. Sí, eso sí. Pero yo creo que este verano me lo voy a pasar metido en la piscina. Porque además que con el embarazo de Ari, en los últimos meses se me pusieron las piernas... Como botijos. Tenía los pies, madre mía, eso no eran pies, parecía una troll. Era horrible. Nunca lo hubiera descrito mejor. Era como una troll. Y de humor también, ¿eh? Vamos a andar. Vamos a andar. La última noche me tuvo 2 horas andando. Y me puse de parto. Y me puse de parto, ¿eh? O sale hoy, o la expulso, meto, ¿cómo dijiste? Si no sale hoy, meto la mano y la saco. Es que me encontraba muy mal, ya estaba horrible. Y no pude ver Masterchef, la final. No pude ver la final de Masterchef. ¡Oh, qué drama! Hombre, la verdad es que llevamos 3 meses siguiendo el Masterchef. Y el último día me hace salir a andar. Pero me puse de parto. Pero bueno, llegué para ver lo de los gemelos. ¿Eh? Los mellizos, ¿no? ¿Son mellizos? ¿Son? Ah, sí, son... No sé qué son. Los hermanos Torres, ¿no? ¿Son Torres? Mellizos... Bueno, iguales no son, pero se parecen mucho. Yo creo que no sé. Son gemelos, pero no son idénticos. Me había parecido el ruido. No sé. Pues nada, vamos a comer hoy paellita de marisco. Mi niño está súper feliz. La paellita de marisco hoy. Yo sí. ¡Hola, princesa! ¿Qué haces? No sé. Está preguntando David que qué vamos a cenar. ¿Qué hace? ¿Qué hace la Pepa? No sé qué ha tocado, que ha puesto la tele en pequeño. En vez de en panorámica, la ha puesto así. La Pepa. No te rimes tanto a la tele, que te vas a quedar ciega ahí. La Pepa. Acabamos de llegar a casa y es súper tarde. No sé exactamente qué hora es, pero deben ser casi las 8 de la tarde. Las 8 menos 20. Porque Ari se ha dormido la siesta tarde, porque como estaba jugando con la prima, ni quería comer, ni quería dormir, ni quería de nada. La prima. Al final ha hecho mi madre para mi sobrina y para ella...
caldito con estrellitas y esto. Se ha comido un plato y después le ha entrado sueño y la ha cogido David, la ha mecido un poco y se ha quedado frita porque ya tenía sueño. Estoy mirando hoy, que yo no sé, pero es que tengo barriga. ¿Qué va? No he comido. O sea, de repente me ha salido barriga. No sé. O sea, y no, y no he comido. O sea, esta mañana he desayunado. Luego he llegado a casa de mis padres y he comido paella, que tampoco es que me haya puesto muy, muy morada de paella, porque la paella la ha hecho mi madre en vez de mi padre y no es lo mismo. ¿Qué? Y luego es que ni he comido postre ni he. ¿Qué? A ver cómo baila mi chica. Me he tomado un cortadito con una galletita, ya está. No he comido nada más. Y tengo un barrigón. Y no sé si es raro que a lo mejor. ¿Tú te crees que no me gasta el nombre? Todo el día. ¿Qué? ¿Cómo llamas a la mami? Mira quién viene. ¿Quién ha venido? Vitofe, te tengo que lavar esa cara, ¿eh? ¿Quién ha venido? ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es, Ari? Mira, va a dar la vuelta para cogerlo por aquí. Mira. ¡Que es el Tate! Dile hola, Tate. No le des, no seas mala, ¿eh? Qué sinvergüenza. Tienes que darle mimitos. ¿Vale? ¿Le das mimitos? Pues Ari se ha levantado súper tarde de la siesta porque ya se ha dormido tarde. Así que, pues se nos han hecho las horas que se nos han hecho. Yo tengo un montón de plancha y de ropa que guardar y doblar. Os juro que a veces me dan ganas de quemar toda la ropa y comprarla nueva con tal de no doblarla ni plancharla. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a cenar, Cari? No sé qué vamos a cenar. Ay, se me ha olvidado pedirle a mi padre cordel para el. ¿Cómo me brilla la cara? Cordel para el proyecto de scrapbook. Quería pedirle cordel. Ahora le mandaré a mi madre un mensaje a ver si tienen y que me traiga mañana. Es que mi padre, como es muy manitas, pues de todas estas cosas tiene de todo. Y me tendría que haber ido allí a su zona de trabajo. Lo que pasa es que hacía tanto frío que es que no me apetecía salir a la calle. Pero tenía, porque la casa de mi padre, pues la zona de trabajo está fuera de lo que es la casa. Entonces tendría que haber salido a la calle para ir al otro sitio. Y la verdad es que como hacía tanto frío hoy, pues no me apetecía. Y luego me han entrado las náuseas. Uy, qué mala me he puesto. A las 7 menos algo me he puesto malísimo. Y eso. No sé si tendrá cordel, voy a preguntarle. ¿Serio? Aquí tenemos al cocinero. Está haciendo para cenar pizzas. Esto es lo que es la base, la margarita con tomate y queso y orégano, creo que lleva. Y nosotros pues la vamos a poner, yo la mía la voy a poner jamón serrano, un poquito de pavo y más queso. Y él pues me imagino que le va a poner chorizo, aceituna, jamón, Maíz. maíz, le pone de todo. Y piña porque no tenemos, si no le pone piña también, no sé qué más cosas. Salchichas, pero tampoco tenemos. No, salchichas no tenemos, hace mucho que no compramos. Cualquier cosa, lo que. Pues lo que pillamos por la nevera que se le puede echar a una pizza, pues se lo echamos. Y que quede rico, claro, evidentemente. Pues se le puede poner pimiento también. ¿Qué más se le puede poner? Bueno, pues todas estas cosas. Ari está cenando hamburguesa y pepino. Y de postre mandarina. Y yo voy a desmaquillarme, que ya me toca. ¿A qué sí, Ari? ¿A qué sí? A ver. ¿A qué sí, Ari? ¡Qué rico! Así ha quedado mi pizza.
David está cenando allí porque echan fútbol. Así su pizza, qué pintaza, ¿eh? Digo que está súper bien comprar estas bases porque ya viene la base hecha de la margarita y luego ahí arriba pues le ponéis lo que queráis, lo que más os guste y os quedan muy ricas. En esto se entretiene David. Perdona, es la Peppa Pig. Me haciendo una Peppa Pig, pero es que lo bueno es que se lo enseña a Ari y Ari dice Peppa Pig. Porque es la Peppa Pig, está clarísimo. Ari, mira. A ver, espérate. Ari, mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Toma. ¿Quién es? ¿Quién es esa? ¿Quién es? Pinta, pinta tú, a ver cómo pintas. Pues ha pintado encima. Está haciéndole puntos blancos en la cara. ¡Qué Peppa Pig! ¡Madre mía! No, no, desde luego mejor que yo. Ya borra la cara de la Peppa. Bien. ¿Estás orgulloso de tu Peppa? Está súper bien hecha. Sí, sí, ¿eh? Te van a llamar para a que dibujes con ellos. Normal. Bueno, ya se nos ha hecho súper tarde. ¡Qué brillos! No sé. Es las estas que me estoy poniendo del fiaja o tal. Me están gustando bastante, lo que pasa es que me crea mucho brillo. ¿Qué pasa? ¿Que se la ha quedado? ¿Qué quieres? ¿Que te la ponga aquí? Sí. ¿Sí? Que quería que se la pusiera. Aquí tengo el gato. Tofe. ¡Ay! El Tofe. Pues nada, y ya vamos a dar las buenas noches, que estamos aquí viendo Gran Hermano. David mañana se va a la cama, que mañana madruga. Y yo me voy a quedar aquí a ver si Ari termina de hacer sueño. Porque yo el sueño ya lo tengo hecho, vamos, que yo ya caería rendida. Así que bueno, un besito y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.